United by the Network. This is the Aburrá Valley, a nice place in Colombia, conformed by Medellín and its nine neighbor cities, all known for their kind people and industrial development. In the year 2004, we got into power. We were a group of people coming from different sectors of society who have created a civic independent movement. And we have perfectly clear what we wanted to do once in power, to fight the social inequalities and the violence that we have had in our city. And we knew the formula, the recipe, in order to face those challenges. Decrease violence, and whenever we decrease violence, then we immediately we came up with the social opportunities. Those social opportunities were centered about education. How education, understood in a broad sense, which meant education, science, technology, development of productive activities, culture, all those things together should be the way we should go in order to become a better, much better society. No me voy para la casa por dos razones. Porque la biblioteca a mí me amaña, me gusta leer y me gusta a veces entrar a computadores. Yo soy Danilo, vengo a jugar una vez a la biblioteca. Hacer tareas en internet, jugar, aprender más de los computadores. A llenar más la memoria. The Libraries Network of Medellín and the metropolitan area consists of 34 libraries, unified to share resources, efforts, and experience. No matter how big or small, all of them represent the same vital space for each of their communities, because only there people can find peace, culture, and knowledge, as well as access to ICTs, all for free. The Aburrá Valley is now transforming into an educated city, able to overcome its problems. Han venido niños de 5 años, de 6, de 7, que no sabían manejar computadores y aquí han aprendido a manejarlos, a manejar el mouse. Para ellos ha sido todo un reto y un sueño tener contacto con esos computadores. Entonces es una labor muy, muy bella que hacen las bibliotecas, de tener esa oportunidad de una inclusión social, en que aquí no hay diferencia ni de razas, ni de edades, ni de géneros, y todo el mundo tiene oportunidad a la educación. This is José Darío Gallego. He was blinded in a car accident more than 30 years ago, and only recently he dared to face a computer, because in the Library Park Belén, they encouraged him to take the course, in spite of his handicapped condition. Yo digo que uno de los aciertos grandes fue convertir estos lugares que antes eran de represión, porque aquí estaba el F2, a verlo hoy en día convertido en un lugar de ilustración para el niño, para el joven, para el adulto, para el limitado sensorial, para el limitado físico. Since ICTs have represented a big change for the library's dynamic, one of the most important responsibilities of the network has been to standardize the library's services and to qualify their staff to assume this new challenge. ¿Cuáles son nuestros bienes? Los computadores, los libros, las capacitaciones, los bienes tangibles e intangibles que posee la biblioteca. Entonces yo pienso que la red ha hecho mucho al apoyarnos en la dotación de nuestras bibliotecas con sentido de apropiación y de implementación y desarrollo de nuevas tecnologías de información.
integration of all libraries has been successful through the network's website. It is the place where they can share their agenda and experiences and have a direct communication with the rest of the libraries and users. Una de las ventajas más importantes de estar en la web 2.0 es la interactividad con los usuarios, y a través del portal pueden usar servicios como blog, chats, wikis, e interactuar con otros usuarios también. It also allows users to find a book in any of the libraries due to their unified online catalog and become a member of the different virtual communities. Por ejemplo, la comunidad de cinéfilos, pues en la que interactúan personas amantes del cine en toda la ciudad, la comunidad de bibliotecólogos, que por supuesto ha servido para la integración de los bibliotecólogos y de los bibliotecarios que están en todas las bibliotecas de la red, y la comunidad virtual de cultura está recientemente creada, y la comunidad virtual de cultura nace de una necesidad de la Secretaría de Cultura de agrupar y de integrar a través de las herramientas de las nuevas tecnologías, a través de las TICs, a todos los actores culturales de la ciudad. Medellín, todos saben, viene de épocas duras, de épocas de violencia, y está transitando un camino de superación en el cual la inclusión de los más pobres es una de las estrategias fundamentales. Sabemos que el desarrollo es verdaderamente importante si incluye a los más humildes, y sabemos que en el tiempo actual los más humildes podrán estar realmente incluidos si cerramos la brecha digital. The experience of the networked libraries with ICTs has gone much further than teaching people to use them for personal, academic, and professional purposes. Hiperbarrio, a project developed by kids from the peripheric and forgotten sector, San Javier La Loma, is a good example of how much ICTs mean to the network users. ¿Qué tenemos? La posibilidad de empezar a generar contenidos locales útiles, donde esos contenidos locales útiles permitan que las comunidades tomen decisiones frente a ellos. O sea, unos nuevos servicios de información locales. Y donde los mismos usuarios como usuarios se dirijan hacia la posibilidad de encontrar sus propias identidades. Hiperbarrio is also part of the worldwide Harvard University's project Rising Voices. That's how they receive support for the production of videos, podcasts, and other medias that allow them to tell their stories and the history of their sector. Catalina got the chance to visit last year's summit that took place in Europe. Entonces el hecho de uno sentirse parte de algo como tan importante es muy interesante, y saber que el proyecto que nació acá en la biblioteca y que al principio nadie le daba un peso por él, ahora como que tenga como toda esa proyección. El proyecto es absolutamente ganador en estos cuatro puntos. Redes, porque no se consigue un desarrollo armónico, y menos de un país en vías de progreso que no trabaje en redes, que no se ayuden unos a otros, que los progresos del uno no signifiquen los progresos de los otros. Segundo, comunidades, porque comunidades es lo que ayuda a que los bibliotecólogos trabajen en llave, a que la cultura se desarrolle conjuntamente, a que quienes encuentren intereses comunes trabajen y se conozcan y se apoyen. Tercero, TICs, porque que las bibliotecas tengan computadores, internet por banda ancha, hasta las bibliotecas más chiquiticas de estas que conforman la red, de todos estos municipios vecinos a Medellín y de Medellín, permiten que la gente que no tiene recursos pueda acceder a la importancia del conocimiento que tiene internet. Y cuarto, sostenibilidad, porque el principal problema de las TICs es que no tienen forma de sostenibilidad. Las bibliotecas son sostenidas por cada alcalde, o sea que toda esta infraestructura que se montó está al servicio de la comunidad y sostenida por los alcaldes de cada municipio. United by the network, to make the Aburrá Valley a place for education and opportunity.